Gente bonita de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo bonus de Rayman 2, el gran escape. Ok, el capítulo anterior trató de los slums. Ok, en este capítulo me voy a explicar un poco, bueno, no mucho, pero sí un poco, de los niveles. Bueno, no le vamos a decir niveles secretos, les vamos a decir niveles ocultos, por así decirlo. Bueno, ustedes verán que aquí hay una línea para que, claro, para que Rayman pueda seguir su camino y conseguir sus looms y demás. Bueno, pero si vamos en otra dirección, pues podemos decir la cueva de las pesadillas. Podemos decir que es un nivel obligatorio, pero oculto, porque en la primera vuelta que vamos al pantano no nos incitan a entrar. Nos incitan a entrar es en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque tenemos que agarrar un remedio o una poción para un amigo. Bueno, algo así. Aquí en este nivel Bayou también hay un nivel oculto, el cual sería el camino de la vida. Ajá. En este nivel, pues claro, enfrentamos a Lee Helada en una carrera de uno contra uno, como, no sé, para coger looms extra, por así decirlo. Pero bueno, este nivel no es obligatorio, es como optativo, por así decirlo, porque en este lo que hacemos es agarrar looms. Y bueno, para entrar en este tenemos que entrar en un portal que está oculto, pero se nos ve al principio del nivel. Pero bueno, y otro nivel que de por sí está oculto es... Ok, después de una eternidad de niveles de llegar al santuario de tierra y lava, vamos a la derecha y ¡puf! Tenemos la gran prueba, que sería nada más y nada menos que una segunda vuelta o ronda contra Lee Helada, para farmear hadas o algo así. Pero bueno, está en el santuario de tierra y lava. Y bueno, de ahí no hay más niveles ocultos o optativos, por así decirlo. Repito, la cueva de las pesadillas no es optativa. Es como, por así decir, obligatoria, porque nos obligan a ir por un remedio para un amigo. Pero eso sí, los niveles como la gran prueba y el camino de la vida, esos sí son optativos, porque ahí podemos decidir si agarramos looms o no. Pero bueno, ahí está decisión de ustedes. Pero bueno, bueno, yo creo que hasta ahí podemos llegar a la explicación de estos niveles. Sé que fue corto, pero yo también me quedé así como que a ver si hay más niveles fuera de cámara. Y puff, no hay más que esos tres niveles. Bueno, el de la cueva de las pesadillas, dato curioso, no lo quise poner como nivel oculto porque nos obligan a ir a él. Pero definitivamente yo creo que debería estar como un nivel oculto, porque a ver, en la primera vuelta no nos incitan a ir a ese nivel, así que tiene un poco de sentido, por así decirlo. Pero bueno, pero aún así, espero que os haya gustado este capítulo bonus de Rayman 2. Sé que fue corto, pero dije lo que pude. Pero bueno, bueno, recuerda comentar, suscribiros, darle una buena manita muy arriba. Y que yo soy el Super Gamer del 64 despidiéndome. Y en caso de no volvernos a ver en mucho tiempo, hasta el próximo video. Chaito, chavalitos.